rinden instituciones culturales y organizaciones de creadores homenaje a José Martí en el aniversario 168 de su natalicio. Respaldan escritores y artistas cubanos posición del Ministerio de Cultura frente a nueva provocación. E inicia edición 28 de la Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa en formato virtual. Saludos desde La Habana, es jueves 28 de enero de 2021 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El general de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, rindieron homenaje a José Martí en la Fragua Martiana. La pandemia será vencida y las dificultades que afrontamos también. Esa es la historia de Cuba, esa es la historia de los patriotas como Martí, esa es la historia de nuestros estudiantes revolucionarios, aseveró anoche Raúl durante un sentido intercambio en la Fragua Martiana con una veintena de jóvenes que bajaron desde la escalinata de la Universidad de La Habana en la tradicional Marcha de las Antorchas. En el homenaje, allí donde antes estuvieron las canteras de San Lázaro y Martí cumplió su condena con los trabajos más duros, estuvieron presentes José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y José Ramón Balaguer Cabrera, los que junto a Raúl hace 68 años también transitaron esas calles en plena dictadura batistiana para no dejar morir al apóstol en el año de su centenario. Como en la Fragua Martiana, respetando las medidas de enfrentamiento a la COVID-19, en la mayoría de las instituciones culturales de todo el país, en las sedes de la UNIAC y la Asociación Hermanos 6 de cada territorio, se ha recordado a nuestro héroe nacional en el aniversario 168 de su nacimiento. Escritores, artistas, investigadores, trabajadores, todos de la cultura, han resaltado la coincidencia del pensamiento martiano con la conducta ética de la Revolución Cubana y su pueblo. Cada 28 de enero los cubanos rememoramos las esencias de nuestra nación. Ese día, hace 168 años, nació José Martí, cuyas ideas nos representan y han trascendido épocas y continentes. José Martí llegó a todos, y llega a todos sin necesidad de propaganda. Llega por su poesía, llega por su literatura, llega por sus ideas. Y esas ideas y esa literatura empiezan desde que uno es niño. Todo es un proceso de crear un hombre libre, capaz de poder decidir los destinos de su cultura y de su nación. No es solo pensar como pensó Martí. Lo más importante es actuar como actuó Martí. Es esa relación entre pensar y el actuar. Y el actuar va desde ese modo de ver a la humanidad como una gran familia, buscando siempre lo que une, tratando de eliminar la mala hierba, tratando de que florezcan las cosas sanas, las cosas que engrandecen un país. Pocos individuos en el mundo son capaces de representar en su pensamiento, en su obra, en su vida, procesos profundamente sociales, revolucionarios. José Martí es uno de ellos. La figura de José Martí se vincula en todo el mundo a la Revolución Cubana. Y es lógico, José Martí es el baluarte ideológico de la Revolución Cubana. Martí nos dijo que pensar era servir. Martí destacó mucho la utilidad de la virtud, pero la virtud tiene que estar al servicio del hombre. Y un día como hoy, hay que reflexionar sobre eso. Hay que reflexionar sobre eso. Que pensar es servir, pero se sirve con el bien. Se sirve con el derecho que tenemos todos al diálogo, al intercambio, pero el diálogo entre iguales, el diálogo sin condiciones, el diálogo sin mancillar a la patria. Un país, repito, urgido por el rigor de la pandemia, urgido por la crisis económica agravada por ese bloqueo tremendo.
está apostando por el diálogo con los creadores, está apostando por hacer cultura, por mantener los valores patrios. Y aún así hay personas inescrupulosas que manipulan la verdad y que se dicen martianos. Yo creo que Martí era un hombre de un sentido de la ética extraordinario. Era un hombre que ponderó el diálogo por encima de todo. Incluso si Martí no hubiese sido un defensor del diálogo, un incansable trabajador político en el mejor sentido de la palabra, no hubiera podido aglutinar a todos los cubanos o a la mayor cantidad posible de ellos en pos de la idea independentista. La soberanía nacional no era negociable. Si hay pequeñas diferencias que no afecten a los principios, nos podemos sentar en una mesa de diálogo. Si hay cuestiones que hay que mirar autocríticamente de una parte y de la otra, las miramos, las repasamos, las resolvemos, pero sin hacer concesiones de principios. Y dentro de esos principios inviolables está la convicción de que Cuba debe seguir siendo libre e independiente, dueña de su destino. Ante los acontecimientos recientes enmarcados en una fecha tan emotiva para los cubanos, escritores y artistas han manifestado su apoyo a la posición del Ministerio de Cultura. Nosotros apoyamos la declaración del Ministerio de Cultura y decimos que con chantajes, con este tipo de manipulación, no nos vamos a entender. Estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a juntos buscar un cambio, juntos buscar una dirección que lleve hacia el desarrollo, hacia la prosperidad de nuestra isla, de nuestro sistema, pero sobre la base del respeto. No creo que la violencia, que la falta de respeto y el chantaje sean las vías para buscar el diálogo, sobre todo cuando hay un diálogo pactado y cuando existen términos que se deben respetar, como se deben respetar también a las autoridades de la administración pública en cualquier orden que se hable. En la cultura, por supuesto, que es fundamental. Me opongo a cualquier posición de fuerza, de violencia y de negativa al diálogo. Y creo que los artistas cubanos tenemos en nuestras manos la posibilidad de expresar nuestro criterio en los lugares adecuados, en el momento preciso. Lo que sí no existe es el espacio para un diálogo que sea bajo la presión, bajo la imposición y donde no se respete las palabras como dignidad, como patria, como cultura. En medio de una crisis como la que atraviesa la humanidad, hay que volver sobre los textos de José Martí. Encontraremos la guía y las respuestas necesarias. Sabremos entonces de qué manera homenajear al más universal de los cubanos. La insolencia nunca puede ser martiana. La falta de respeto nunca puede ser martiana. De Martí sí, siempre estará el poder oír, el poder hablar, el poder entender, el poder comunicar y el poder debatir. Pero todo tiene que tener, primero, ideas, porque todo debate es un debate de ideas. Donde no hay ideas, no hay debate. Segundo, la capacidad de oír al otro. Y tercero, el respeto al otro. Hay que elaborar juntos, todos, para el bien de todos, como diría Martí. Pero en ese todos no pueden entrar los anexionistas, los que se disfrazan de más patriotas que nadie, pero sabemos que están siendo pagados por potencias extranjeras, por agencias de prensa foráneas, por gente que manipula la verdad inescrupulosamente. Ese no es el homenaje a Martí. El homenaje a Martí tiene que ser desde el patriotismo, desde la verdad y desde la decencia. Para el Noticiero Cultural ha sido un reporte de Lisandra Durán con la colaboración del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en ocasión del aniversario del nacimiento del más universal de los cubanos, fue entregada este jueves la bandera de proeza laboral que confiere la Central de Trabajadores de Cuba al Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. Un equipo de nuestro noticiero asistió a la ocasión y ya le ofrecemos los detalles.
no es casual. El mismo día que se cumplía un aniversario del natalicio del más universal de los cubanos, se fundaba hace 82 años la Central de Trabajadores de Cuba. Era un homenaje a un hombre que resaltó siempre la trascendencia del trabajo y su capacidad creativa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura aprovecha la fecha para reconocer a colectivos y personalidades con una destacada labor en la promoción de los más auténticos valores de la cultura cubana. Hoy se entregó la bandera de proeza laboral al Centro Iberoamericano de la Décima y el verso improvisado. Seguimos en el frente de batalla, seguimos con la Décima como arma de combate a la par de medio de esparcimiento de nuestro pueblo, medio de expresión de lo más popular, de lo más humilde, de lo más cubano de nuestro pueblo. El ejemplo de Martí guía a los trabajadores de la cultura cubana. Él es el principal referente espiritual de la nación. Elin Drix, Noticiero Cultural. Tiempo de hacer una pausa en nuestro recorrido informativo, pero antes quiero enviar la felicitación de todo nuestro colectivo a tres artistas cubanos que están celebrando su cumpleaños este 28 de enero. Llegue el homenaje del Noticiero Cultural al poeta y etnólogo Miguel Barnett, Premio Nacional de Literatura al artista visual Roberto Favelo, Premio Nacional de Artes Plásticas y a la popular intérprete Jaila María Monpié. No abandone la sintonía, luego de la pausa le pondremos al tanto de la primera edición online de la Cruzada Teatral Guantánamo Bracó, que inició hoy en redes sociales. En breve, estoy de vuelta. Su misión más importante es desatar una irreconciliable batalla contra la incultura y la indecencia. Y en ese bregar... los creadores deberán ser, como siempre, como pidió Fidel en palabra a los intelectuales, más que espectadores, actores. Un mundo mejor es posible. Esa certeza la heredamos de nuestros padres y tenemos el deber de sostenerla para nuestros hijos. Lo anunciaba antes de la pausa, cada 28 de enero parte de la Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa hacia las serranías de la más oriental de las provincias cubanas. Esta vez, debido a la compleja situación epidemiológica impuesta por la COVID-19, el programa presencial del evento se ha convertido en virtual. A través de las páginas oficiales de Facebook del Consejo Provincial de Artes Escénicas, del Teatro Guiñol y de la Dirección de Cultura Guantánamo, se realizarán acciones hasta el venidero 10 de febrero. El espacio virtual acoge desde hoy al más importante evento de las comunidades serranas del Oriente. La Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa inicia hoy en tiempo real para públicos de Cuba y del mundo. En la mañana, las palabras inaugurales de su director Emilio Vizcaíno rememoraron desde la página oficial del Consejo de Artes Escénicas Guantánamo la épica de un grupo de jóvenes integrantes de un proyecto de trabajo que en 1991 desafiaron adversidades para llevar el arte de las tablas a las zonas montañosas y de difícil acceso, soñando el teatro para la vida, el amor, la esperanza y la alegría. Por su parte, el reconocido personaje del comisario que durante estas jornadas acompaña al periplo vaticinó sus mejores propuestas, que incluyen la presentación de exposiciones fotográficas y los espectáculos Poema Identidad del grupo Ocantomí y Paquelé del conjunto Te Conté, ambos de la ciudad de La Habana. Aprovechando la libertad de construir, como dijera el apóstol, se levanta esta Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa como bandera del bien que ama y signa en los mejores valores humanos su ruta cultural desde este 28 de enero. Cristian Nay, Noticiero Cultural.
Esta semana nuestro noticiero cultural ha dedicado el segmento Contrapunteo al debate suscitado en medios de la cultura en defensa de la soberanía nacional. Hemos recibido algunos mensajes sobre el tema que queremos compartir con ustedes. Rosa Pereira nos escribe desde Cojímar, dice ella: la Constitución de la República garantiza la libertad expresiva del arte, ese es uno de los fundamentos de la política cultural de la revolución. Y esa libertad, por supuesto, implica que haya espacios para el debate y la polémica sobre estas cuestiones. Una cosa es que los medios de comunicación públicos los aprovechen y propicien una discusión fructífera, y otra es que los enemigos de la revolución pretendan plantear las dinámicas de ese debate teniendo en cuenta sus intereses. Siempre he pensado que hay un marco legal para regular la vida pública. El arte es un ejercicio de proyección pública, hay que respetar las leyes. Los últimos acontecimientos frente al Ministerio de Cultura son una muestra del camino equivocado que han decidido seguir algunos, asediar a las instituciones con supuestas demandas de diálogo. Los medios públicos de la cultura tienen que hablar de eso, enfrentar con argumentos y con ética esas manifestaciones y propiciar un debate serio y responsable sobre las particularidades del arte y la cultura. A Michel Figueredo de Camagüey les parecieron interesantes las opiniones de los entrevistados en los reportajes, pero él cree que hay que seguir insistiendo en la amplitud de enfoque sobre diversos aspectos de la política cultural cubana. Él cree que la polémica es útil y que puede propiciar consensos, pero hay que lograr un nivel y una profundidad conceptual para el diálogo cultural, cosa que él no suele ver en las redes sociales y que tiene que ser prioridad de las redacciones culturales de los medios. Gonzalo Rubio nos escribe desde Marianao, les comparto un fragmento de su mensaje. Conceptualizar con rigor las vías más convenientes para dar satisfactorio cumplimiento a la visión de nuestra estrategia de desarrollo es una de las formas de defender nuestra nación. Los medios de comunicación están llamados a clarificar, amplificar y a socializar las vías conceptuales para construir científica y participativamente un socialismo próspero y sostenible. Nadie dude que lo anterior es un debate cultural. Por último, Marbelis Cabrera apuesta por hacer mucho más atractivo e incisivo el periodismo cultural que se hace en los medios. Con aburridos tratados no vamos a convencer a nadie. Hay que explotar las potencialidades que ofrece el periodismo para proponer productos comunicativos de calidad que tengan en cuenta las necesidades de los públicos. Hasta aquí algunos de los mensajes que nos han llegado a nuestras direcciones electrónicas. Mañana mi colega Yuris Nórido ofrecerá la opinión editorial de este noticiero sobre el tema de la semana: el debate en los medios de comunicación de la cultura en defensa de la soberanía nacional. Y como siempre le digo, usted todavía puede participar de este debate si nos hace llegar sus opiniones, comentarios o reflexiones a nuestras direcciones electrónicas: contrapunteonc@cubarte.cul.cu o a nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Tiempo entonces de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de instituciones que celebran hoy aniversarios de fundación. Única por la autenticidad de su patrimonio y la excelencia artesanal. Trinidad, ciudad creativa. De febrero, aniversario 507 de la fundación de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Camagüey, historia, patrimonio, cultura. Fundada un 28 de enero como homenaje al más universal de nuestros cubanos, la emisora Habana Radio celebra hoy sus primeros 22 años, propiciando la promoción del quehacer por el rescate y la salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país. Nació para ser de la comunidad, pero ha trascendido ese ámbito. Comenzó transmitiendo solo 3 horas al día y hoy lo hace las 24 horas. Lo que inició siendo una pequeña emisora se ha convertido en la voz del patrimonio cubano, en un referente de las experiencias de la red de oficinas del historiador y conservador de Cuba.
Habana Radio llega este 28 de enero a 22 años. Y aunque su artífice, el doctor Eusebio Leal Spengler, no está entre nosotros, su vocación sigue siendo la misma. Ya llegamos a los 22 años y sin duda la presencia de Leal es permanente en nuestra obra, porque hay que recordar que fue Eusebio Leal Spengler quien soñó en algún momento con la existencia de un medio de comunicación masivo que permitiera extender al público receptor todo el conocimiento acerca del patrimonio, que se convirtiera en una emisora de bien público y que promoviera los mejores valores patrios, la identidad nuestra, la cubanía, la historia nacional, todo aquello que forma parte de nuestro mecanismo de resistencia ante cualquier avasallamiento cultural. Tiene un sitio web www.habanaradio.cu con audio en tiempo real. Su programación abarca los temas patrimoniales, pero también otros referidos a las ciencias, la economía, la política, literatura y más. Y ha sido capaz de convocar ante sus micrófonos a relevantes personalidades con el objetivo de hacer de Habana Radio un espacio acogedor, culto y pensado para todos. Cuenta además con una productora de audiovisuales y un sello discográfico llamado La Ceiba. Desde la Lonja del Comercio, Habana Radio difunde los valores patrimoniales de La Habana y de Cuba. Convida a amar ese pasado y a construir el futuro siempre, respetando nuestra memoria. Otra institución cultural celebra aniversario este 28 de enero. La Academia Profesional de Artes Plásticas El Alba de Holguín cumple 6 décadas de fundada. La institución de carácter territorial ha formado a varias generaciones de artistas visuales de todo el oriente cubano. Al quehacer de este centro de formación nos acercamos con el testimonio del destacado artista visual y pedagogo Ronald Guillén. La Academia de Artes Plásticas constituye prácticamente como una casa a la que todos los artistas que han logrado cierto reconocimiento de algún modo le han dedicado su tiempo. Su tiempo en la colaboración, en la formación de nuevas generaciones y su tiempo también en crear proyectos y exposiciones para poder realizar junto a los estudiantes y colaborar con el poco, con la experiencia que uno va adquiriendo en el camino, pues colaborar con la escuela en la formación de estos estudiantes. La retroalimentación es cierta, o sea, cuando uno está frente a estudiantes tiene la obligación, por supuesto, de prepararse, de informarse, de buscar todas aquellas noticias e informaciones que puedan ayudar a crear proyectos más sólidos, más sustentables, y en esa medida, por supuesto, uno se fortalece como artista, también aparecen proyectos de colaboración junto a los estudiantes participan en concursos, exposiciones, que también son parte de esa misma competencia leal que se establece con relación a las artes visuales, y en esa medida pues ayuda también al crecimiento personal y con la experiencia que uno posee pues también ayudarlos a ellos a fortalecer sus conocimientos. La academia, yo le doy una importancia crucial. De la academia han salido creadores que hoy por hoy tienen renombre, se puede decir, hasta internacional, no solamente en el ámbito nacional, y los cuales pues andan por ahí también esparciendo sus conocimientos adquiridos aquí, que han comenzado y han tenido su semilla inicial aquí en esta escuela. En ese sentido, la escuela ya cumple 60 años de fundada, y a través de estos años pues ha ido adquiriendo nuevas experiencias, han pasado por aquí creadores de importante valía que han ayudado también a la formación de estos jóvenes valores, y de lo cual la escuela se siente orgullosa y constantemente están, o sea, el vínculo no se pierde. Y al cierre de esta emisión, como en cada encuentro de jueves, nos acercamos al universo de la danza a través de la serie Contemporáneos, que rinde homenaje a una de nuestras más importantes compañías. Para
hacer un poco de trabajo para poder entrar a la compañía. Pero una vez que ya me aceptaron, que pasé el primer año de práctica, que fui observando los bailarines hermosos que se criaban aquí, yo dije, este es el lugar en el que quiero estar y aquí quiero aprender y formarme. Ser primera bailarina de danza contemporánea de Cuba es una gran responsabilidad, pero acompañado de eso es un placer porque es el resultado de muchos años de sacrificio, de entrega y de observar a los que estaban anteriormente y poder aprender de ellos cada experiencia, cada momento en el que estaba en el escenario, en la convivencia, que en la compañía. Yo creo que todas esas cosas nos nutren, porque esto es como sentirnos parte de un grupo tan grande y que vale tanto. Como hemos aprendido de nuestro director, la sistematicidad, las clases, los ensayos, nos quitan espontaneidad en algunos momentos. Pero hay que asumir las clases y los ensayos como un proceso que nos va a hacer brillar en el escenario. Y entonces, si tenemos clara la intención, no nos vamos a aburrir nunca. Cuando estamos antes de salir, que estamos en la pata, yo me planteo muchas cosas. En ese momento, en el punto cero, me empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza. Pero una vez que salgo al escenario, es como estar yo sola ahí. Yo sola, sin público, sin nada, porque es el momento que materializo todas mis emociones, mis vivencias, que me siento real. La danza para mí es mi vida. Yo creo que, independientemente de que creo que pudiera ser cualquier otra cosa, mi pasión es la danza. Y lo que me llena, lo que me da gratitud, lo que me satisface es la danza. Y yo creo que voy por la calle incluso creando frases y moviéndome, y a veces parece que estoy medio loca porque voy oyendo música y voy imaginándome cierto movimiento, cierta idea para poder crear algo. Y yo creo que es una forma de vida. Yo bailo porque es la manera de poder expresar mis problemas, mi vida. Y es la manera más real y más libre que conozco. Yo creo que no sé, vaya, ahora mismo es como respirar. Es una cosa muy grande. Final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos del homenaje de instituciones culturales y organizaciones de creadores a José Martí en el aniversario 168 de su nacimiento. Le pusimos al tanto del respaldo de escritores y artistas cubanos a la posición del Ministerio de Cultura frente a nueva provocación y le contamos del inicio este 28 de enero de la primera edición online de la Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.